De la noticia del gobierno, sufragó 200.000 euros públicos en unas jornadas de Begoña Gómez y su gurú en IFEMA. Señor Simón, ¿usted hace unas jornadas en IFEMA y le da 200.000 euros el gobierno de España? ¿Usted esto lo ve normal? Yo con esta mujer ya no veo nada normal. Pero bueno, me gustaría, la verdad es que he sido tonto, ¿eh? Porque yo sí lo sé, yo con quien tenía que haber hablado y estar con, es con Begoña Gómez. Oye, Begoña, vamos a ver, venga, vamos a pachas, consígueme, que yo ya te daré. Esto lo inventó Cristóbal Montoro. Claro, claro, claro. ¿Eh? Bueno, oye, otro, mira, otro yo soy pieza, ministro, otro mi hermano pieza. Tiene un despacho mi hermano frente, tiene un despacho, ¿eh? Claro. Si quieres un problema, Cristiano Ronaldo, vete a hablar con mi hermano. Despacho, claro. Y entonces, Lo mal hecho es que, Begoña, por Dios, la próxima vez, a que nos enteremos todos. Para que participemos en el negocio. Haz la página web de verdad. De verdad, ¿eh? Tío, si te vamos a contratar. Claro. No te preocupes. Pero, si los empresarios españoles estamos, los empresarios y los autónomos en España estamos ahogados. Si necesitamos dinero gratis, como el que tú has repartido, a cambio de darte la mitad, pues te lo damos. Pues vale. Qué tonto fuimos que no le mandamos un email a Bego la conseguidora. Porque es que claro. Es verdad, amigos. Ahora estaríamos en República Dominicana tomando el sol. Y viviendo y un mojito, como, un mojito. Y viviendo como reyes. Es que claro, esto de ser un honrado trabajador, pues tiene sus consecuencias. Lo paga uno con dredes. Pero si hubiéramos escrito a Bego la conseguidora, seguro que hubiéramos conseguido más o menos, un poquito menos a lo mejor que su gurú.